Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo programa de Lo Más de Coin. Recordarán ustedes que hace unas temporadas con nuestro colaborador y asesor, Francisco Marmolejo, le preguntábamos por el ranking de lo más importante de Coin según su criterio. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, Lo Más de Coin, cualquiera diría que es la iglesia de San Juan, evidentemente. Para mi criterio y para el de muchas otras personas de Coin, pues fundamentalmente creemos que es la iglesia rupestre mozárabe el monumento más colosal y más importante que tiene Coín, no tanto de antigüedad, que también, sino por el interés científico e incluso turístico que podría tener como atractivo para la localidad. Las cuevas rupestres, pues sabemos que son 5 cuevas, 3 de ellas bastante profundas, esas 3 están intercomunicadas con un pasillo interior. En su interior, pues bueno, existen tejados a dos aguas, imitando lo que es está horadado en roca, como sabemos, ¿no? Tenemos arcos y bóvedas de herradura, con forma de herradura, y para mí y para muchísimas personas de Coín, pues probablemente lo más importante, incluso a nivel monumental y turístico, sean las cuevas rupestres mozárabes, ¿no? Las cuevas rupestres de Coín. Aquí tenemos a nuestro colaborador, Francisco Marmolejo. Paco, bienvenido nuevamente. ¿Te sigues manteniendo en ese mismo criterio, en esa misma opinión? Por supuesto, ya tocaba, ya era la hora de grabar aquí dentro, en el interior, y decirte que por supuesto que consideramos que es el bien cultural más importante que tenemos en Coín. Estamos en las cuevas rupestres de Coín, en el camino de Monda o la carretera de Marbella. Camino ancho, casi. Camino ancho también, como se quiera. Y decir que esto es un centro religioso formado por una iglesia, que justamente la tenemos en esta nave de aquí, y además formado por un conjunto monástico, es decir, un convento, para que nos entendamos. ¿La importancia de esto? Pues la importancia de esto la podemos ver en varios sentidos. En el primero que podemos decir es que este conjunto es prácticamente, existen muy pocos en Al-Ándalus, ejemplares como este, y más con las dimensiones y las proporciones que tenemos aquí. La provincia de Málaga es el más grande, junto con el de Ronda. También destacar un poco la antigüedad. Estamos en un conjunto monumental que tiene más de 1000 años de antigüedad, ¿no? Es de la época de dominación musulmana, y aquí pues era de uso por los primeros cristianos de Al-Ándalus, ¿vale? Estamos hablando de época emiral, prácticamente, sí. Que la antigüedad de esto pues también es objeto y digno de mención. Y sobre todo también pues que este conjunto está muy relacionado y vinculado con el origen y la fundación del propio Coín, ¿no? Y ese aspecto fue el que le pusimos de relevancia con un informe que presentamos, sí, con la Fundación García Güera a la Junta de Andalucía, sobre todo para intentar que culminara el expediente de bien de interés cultural. La Junta de Andalucía lo agradeció, pero a la fecha de hoy todavía no existe una resolución expresa que ponga fin a ese expediente, a ese procedimiento. ¿Lleva mucho tiempo ese expediente abierto? Pues el informe del arqueólogo es del año 95, el expediente se iniciaría en el 94, en el 93, casi que más de una década, y sigue en el cajón, ¿no? Todavía, pues no. ¿Y se entiende el motivo de ese retraso? Y pues la ley no impone la obligación de culminar con resolución expresa este tipo de expedientes administrativos, ¿no? Y eso es incomprensible. Eso, por ejemplo, en ningún país de Europa se da, pero aquí pues lo tenemos, ¿no? Y bueno, destacar sobre todo lo que es la fachada, la portada de ingreso al conjunto, tiene nada menos que 30 metros de longitud y 14 y medio de alto, no tiene parangón en la provincia de Málaga, es decir, es algo único, es una fachada prácticamente colosal, ¿no? Y destacar, pues bueno, que es un conjunto formado por cinco cuevas excavadas en el travertino por la mano del hombre, son cuevas artificiales. Las tres principales, que son estas de aquí, del centro, están comunicadas por un pasillo interior, que es el que distribuye el acceso y el ingreso a las distintas cuevas. Y después los laterales, pues tenemos una serie de cuevas anexas, que probablemente fueron espacios de habitación monástica, en cualquier caso tuvieron un uso y una funcionalidad subsidiaria de lo que es el conjunto principal. Sí. Destacar en el conjunto, pues bueno, que tenemos ejemplos de arco de herradura, como este de la cueva central, como este que tenemos también aquí. El pasillo también tiene tendencia a cerrarse en herradura. Después, justamente allí, pues tenemos un trozo de lienzo, probablemente de muralla. Esto probablemente tendría un recinto fortificado, aparte de las defensas naturales que tenemos con la caída hacia lo que es la zona ya de Río Bajo. Aparte de eso, pues tenemos allí un trozo de lo que es la muralla que cerraba el conjunto, ¿no? Incluso la muralla esta es muy curiosa, ¿no? Porque esta es de travertino, con sillares de travertino, y tiene un aparejo de soga y tizón.
si nos Sí, lo veremos, ¿no? fijamos, después iremos más detenidamente sobre el asunto, ¿no? Paco, una curiosidad. Cuando estábamos preparando la producción del programa, te hablaba yo de grabar las iglesias mozárabes y demás. Me dijiste tú, ojo, Juan, cuidado con la palabra mozárabe. ¿Por qué? Bueno, el término mozárabe no aparece en las fuentes escritas. Se ha puesto de moda de decir que estos son centros religiosos mozárabes, pero realmente en las fuentes escritas nada dice de que quienes usaban esto fueran mozárabes. Eran dinmíes, que es un concepto tributario, eran cristianos. Son los primeros cristianos de Al-Ándalus, eran andalusíes totalmente, pero profesaban la religión cristiana en época de dominación musulmana. Estamos hablando de que finales del emirato, principios del califato, ¿vale? Sobre todo en época emiral, ¿no? Y destacar también de lo que es este patio exterior, pues que lo que era el acceso al conjunto principal, existía un desnivel, que existían como una especie de escalerilla que salvaba ese desnivel. Al día de hoy, pues ha desaparecido y está todo Nivelado, ¿no? nivelado a ras de suelo. Eso impide de que se pueda estudiar arqueológicamente con metodología, en tanto que existe ausencia de estratigrafía, es decir, Claro. no se puede excavar. Entonces, la cronología a la hora de establecer esto es un poco complicada. Sí sabemos que históricamente, en el año 907, los cristianos de Daquan o Daquin, como lo queramos llamar, perdieron la plaza y en una expedición del emir Abdalá. Y que posteriormente, unos años después, en el 920, Abderramán refortifica lo que es el castillo de Coín. Entonces puede que a partir del año 907 esto ya dejara de estar en uso. Por lo menos en Bobastro, que está en la zona del Sí. Chorro, se destruyeron todas las iglesias una vez que Abderramán III logró conquistarlo y tomarlo, ¿no? Perfecto. ¿Te parece si entramos ahora a conocer más en detalle cada una de las partes de este conjunto? Que por cierto, ahora que digo lo del conjunto, señoras y señores, para tener un buen uso del lenguaje, ¿cómo deberíamos llamarlo? Iglesia rupestre, iglesia mozárabe, ya veo que no, cuevas rupestre, ¿cuál sería según tu criterio la terminología que deberíamos En emplear? mi opinión y a mi entender prácticamente, creo que lo más apropiado e idóneo es calificarlo como conjunto rupestre. El tema de hablar solo de iglesia tampoco es muy preciso, porque no solo es una iglesia. Una iglesia es solo una de las naves que tenemos. El resto son habitaciones para servicios comunes y colectivos de la congregación que hubo aquí. Entonces, más preciso llamarlo Conjunto conjunto rupestre. rupestre. Es un centro religioso. Pues vamos a ver a continuación, señoras y señores, ese conjunto rupestre. Rupestre. ¿Pasamos? Nos adentramos al interior. Así que Paco, estamos en el pasillo central, por así decirlo, ¿no? Sí, este es el pasillo interior, esto distribuye el acceso y el ingreso a las distintas cuevas, sobre todo a las tres principales. Y bueno, de este pasillo destacar que la bóveda es de medio punto, realzada, con tendencia a cerrarse en herradura, como vemos sobre todo en esta zona, se va cerrando. Y este pasillo tiene bastante importancia dentro de lo que es el sistema de ventilación y de iluminación de lo que son las tres cuevas principales. Si nos fijamos en lo que son los arcos, las bocas de entrada, están abocinadas. Eso le Sí. permite de ingresar más luz y más ventilación. Y bueno, aquí destacar sobre todo lo que es este arco de herradura. Estamos ahora mismo en lo que es la cueva central, ¿vale? Este es el ingreso principal a lo que es el conjunto. Y la funcionalidad de esta cueva probablemente sea pues la de servicios comunes, sería de uso colectivo para lo que es la congregación. No es precisamente la iglesia, aunque sí que es una de las cuevas principales, sobre todo la de acceso e ingreso a lo que es el conjunto. Claro. Destacar sobre todo esa parte del arco que dices que da esa iluminación. Al decir abocinada, porque se ve como está un poco recomida para que entre más la luz, ¿verdad? Me Para imagino, ¿no? facilitar lo que es la penetración de lo que es la luz e incluso también la ventilación, ¿no? Y destacar sobre todo pues lo que es el arco de herradura, que ahora veremos con detenimiento. Curioso este arco de herradura, Paco, de las que dan entrada, perdón, a la nave central. ¿Qué más podríamos explicar o Bueno, conocer de ella? destacar aquí en esta zona lo que es la bóveda, que es una bóveda de medio cañón, y aquí es muy curioso porque aquí notamos las marcas de lo que es la máquina que rebajó bastante lo que es el nivel, ¿no? El nivel original. Lo vemos allí marcado. Esto fue una pequeña casita que existía aquí. Aquí había un corte vertical y descendía. Lo más seguro es que se ascendería a través también de gradas o de algún tipo de escalera. Se ven los restos de la obra y realmente, pues esto que vemos aquí fue el suelo de la casita que hubo aquí ubicada en su tiempo, ¿no? Poco más que explicar de esta nave central, ¿no? Me imagino.
Pues vamos a ir directo a la iglesia, que es la parte principal y más noble de lo que es el conjunto, que está justamente aquí contigua a esta nave. ¿La que le daría también la importancia o no? Es la parte y el lugar más sagrado de todo lo que es el conjunto, ¿no? Aquí estaríamos, Paco, en esta parte que es la que corresponde a la iglesia, la que da parte noble, como dice, y en este caso, bueno, pues tenemos que, antes de nada, agradecer sobre todo a la familia Moreno que nos haya consentido, nos haya permitido el grabar este programa especial del conjunto rupestre de Coín, y en este caso, bueno, pues las dependencias están como están por las circunstancias de la vida, evidentemente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues vamos a intentar mostrar el detalle más exclusivo de lo que podamos demostrar de la iglesia, ¿no, Paco? Bueno, sí, lo primero es decir y a explicar un poco por qué esto es la iglesia, ¿no? Lo primero que tenemos aquí es que tenemos una concentración de hornacinas y un repertorio muy variado de tipos de hornacinas. Las tenemos rectangulares, cuadrangulares, semicirculares, las tenemos superpuestas. Aquí se concentran la mayoría de las hornacinas de lo que es el conjunto. Después también destacar que es la cueva de mayores dimensiones y de mayor profundidad, ¿no? Destacar también que tenemos el espacio litúrgico compartimentado. El rito de esta época vamos, era costumbre de que casi todas las edificaciones de este tipo el espacio esté compartimentado. ¿Cómo se compartimenta aquí el espacio? Bueno, lo primero destacar los techos. Los techos tienen tres alturas. Si nos fijamos, los techos van bajando, ¿vale? Y donde baja forma parte de un espacio concreto. En concreto, ahora mismo estamos a los pies del templo. Esta parte intermedia sería la nave y el fondo sería lo que es el ábside, la cabecera, el lugar más sagrado de lo que sería la iglesia. Paco, antes de que continúe, yo me gustaría que hicieras una apreciación, y sobre todo porque más de una vez cuando nos surge una palabra, prácticamente tenemos el estereotipo de lo que esa palabra significa, tenemos el concepto ya pregrabado. Al decir iglesia, evidentemente a lo largo de la historia de la humanidad, los cultos han variado, las creencias han variado, y evidentemente la manera de entender la religión hace 1000 años no es la misma que la que tenemos hoy. El rito litúrgico era completamente distinto. Se desconoce prácticamente, se sabe muy poco, más por estudio del norte peninsular, pero en la parte de Al-Ándalus prácticamente es desconocido. Creemos que será similar al que se daba en el norte de la península. Y en ese caso, al decir iglesias, el monumento, evidentemente te imaginas un lugar con sus bancos, con sus columnas. El culto se practicaba en aquella época en cualquier lugar, y en este caso, bueno, pues esta era la representación de esa iglesia, sin lugar a dudas, ¿no? Esto es una iglesia donde probablemente esta parte de la nave intermedia era el área congregacional. Aquí hemos dicho que había un cenobio, un monasterio. Los fieles, pues no sabemos si daba mucha cabida a fieles, sobre todo daba cabida a lo que es el monasterio y las personas que lo integraban, lo que es la congregación. Destacar de esta zona que no solo está compartimentada en los techos, que se pueden ver perfectamente, sino también en el suelo. La parte del ábside estaba elevada, hoy día está también a nivel, pero en su día había una especie de grada que salvaba ese desnivel. Y después, estos tres espacios, de los pies, la nave y el ábside, también estaban compartimentados con canceles. Ahora mismo no los podemos ver, pero tenemos fotos y está bastante documentado. Existen unas hendiduras verticales que servían para encajar bisagras o goznes, donde existían unos canceles de hierro que dividían también el espacio. Otra manera de compartimentar el espacio es el arco toral que vemos allí. Ese arco, que al día de hoy, pues si vemos, está un poco descentrado hacia la izquierda, más que hacia la derecha. Ese arco toral dividía también lo que es la nave, esta zona de aquí, que es el área congregacional, con respecto al ábside, que es el lugar De culto más prácticamente, más sagrado y sagrado, el ¿no? que ahora iremos a ver en concreto. A destacar de esta zona, pues una cosa muy curiosa, ¿no? Que es que el techo de esta nave intermedia es de doble vertiente, cuando aquí no existe realmente agua que evacuar. Eso no está. Y oye, curioso, ¿no? Es un techo simulado a dos aguas, a imitación pues de las casas que existían por entonces en el entorno. Aquí no es necesario que el techo esté, es simplemente una necesidad estética, no es otra cosa. Y si te apetece, pues ahora podemos ver un poco lo que son las hornacinas y las tipologías de hornacinas que tenemos aquí, que hay un repertorio bastante grande y variado, ¿no? Estamos viendo esas hornacinas, Paco, con diferentes formas, el porqué o qué utilidad tenían. Bueno,
Algunas pudieron ser capillas. Normalmente las capillas en el rito de la época se ubicaban en los laterales de los ábsides, o sea, en los ábsides laterales, más bien dicho. Aquí no tenemos ábsides laterales, simplemente tenemos un ábside allí de planta rectangular, formaba como una especie de hemicilindro, estaba elevado también, se subía y se ascendía a través de algunas escalerillas. Y muchas de las hornacinas pudieron servir de capilla, porque entre otras cosas aquí no tenemos lo que te comentaba, ¿no? Los ábsides laterales. Tenemos simplemente un ábside porque es una iglesia solo de una nave. A destacar también, aparte de las hornacinas, pues tenemos muchas hendiduras verticales del tipo de esta para cerrar con cancel lo que es el espacio sagrado este que tenemos aquí. Y destacar también, pues bueno, los mechinales que vemos aquí, ¿no? Ahí tenemos tres mechinales y aquí tenemos otros tres mechinales que serían sobre todo para viguería. En este caso tienen correspondencia, frente a frente. En otros casos no tienen correspondencia, son simplemente mechinales, puede que estén relacionados con el sistema de iluminación artificial, es Para decir, poner algún tipo de iluminaria, evidentemente, ¿no? se pondría una repisita o algún tipo de madero y en ese madero se pondría lo que sería el candil. Eran candiles de piquera por aquel entonces. Pero en este caso está muy claro de que son vigas, ¿no? Porque tienen su correspondencia en ambos lados. Probablemente para sujetar algún tipo de cubierta vegetal, ¿no? Es la única manera que tenemos de interpretarlo porque no es para una planta alta. No, no tenemos El espacio espacio. para esa planta alta. También destacar, justo allí en lo que es el ábside, en la parte alta, vemos que también existe un pequeño orificio circular. ¿Respiradero, Paco? Esos suelen ser vías de ventilación. Y a destacar del ábside, pues bueno, además del arco toral, que al día de hoy pues se ha perdido lo que es el pilar simulado que teníamos aquí, el banco esculpido que tenemos allí justo enfrente, y justamente al mismo nivel del banco esculpido tenemos una pequeña hornacina semicircular. Esos dos elementos tuvieron que tener alguna relación seguro con la que era la ceremonia y la liturgia de por aquel entonces. Muy Y si bien. te apetece, pues podemos ver ahora lo que es la última nave del conjunto principal, de las tres que intercomunica el pasillo que nos queda. Pues vamos allá. Bueno, Juan, nos encontramos en uno de los laterales de las cuevas y tenemos aquí una cosa que es como una prolongación del pasillo. Y la verdad que es algo extraño dentro de este tipo de ¿Y eso? conjuntos. Como hipótesis de trabajo. Hipótesis de trabajo, ¿eh? Que no hace veración ni hipótesis de trabajo, vamos a No especificarlo. podemos asegurarlo a ciencia cierta, pero la verdad es que forma una planta con cierta forma y tendencia también de herradura. Y ese tipo de plantas suelen ser características de ábsides, ábsides con forma de herradura. No es de extrañar de que aquí se celebrasen ceremonias litúrgicas también. Es más, también si te fijas, el pasillo aquí se retranquea y aprovecha más espacio del que tenemos justamente en el pasillo. Incluso se dibuja una planta de cruz latina, como vemos, justo con esta nave. De momento lo tenemos como prolongación del pasillo, pero no nos extrañaría nada de que fuera un ábside y de que aquí pudieran celebrarse ceremonias La bóveda religiosas, casi ¿no? en ese círculo también o semicírculo de herradura, ¿verdad, Paco? Te apunta a esa teoría, a esa hipótesis, ¿no? Lo que Como sobre parece. todo la planta, ¿no? Porque aquí vemos que existe un saliente de que allí se gana espacio e incluso se dibuja lo que es una planta con cruz latina y es bastante curiosa. A destacar, sobre todo de esta nave, pues la bóveda. La La bóveda. bóveda es prácticamente única. Es una bóveda rampante, como vemos, y en su día pues tuvo un falso techo, porque también observamos que existen pequeños mechinales, estos son más verticales, que debieron de sujetar el sistema de viguería y probablemente alguna cubierta de tipo vegetal o vete tú a saber, ¿no? No creo que formen parte del sistema de iluminación en este caso, ¿no? Por curiosidad, me llama la atención que quizás la parte más singular que tiene esta nave sea esa especie, no sé si de capilla, de hornacina enorme, porque si es una hornacina es enorme, ¿qué podría ser esa? Podría ser una capilla, pero no lo sabemos tampoco a ciencia cierta. Sí que sabemos de que se adentra hacia el interior, de que es más bien una galería, ¿Un túnel? probablemente un túnel, prácticamente inexplorado. No sabemos a dónde sale ni hacia dónde se dirige. Sí que te puedo decir que el padre de la familia, que es propietaria de esto, en los años 60, se adentraron por ese túnel y pudieron avanzar unos 300 metros sin encontrar salida. Finalmente acabaron dándose la vuelta. No sabemos si sale a la cuesta de los Almendrillos, no tenemos ni idea. Lo que sí te puedo decir es que en aquella época no te extrañe de que sea una vía de escape.
¿Por? Porque estamos hablando de una época, de unos tiempos bastante convulsos, son cristianos, en época de dominación musulmana, y no es de extrañar que además del sistema defensivo que hemos visto, con los restos de murallas, sistema de defensa natural que tenemos también justo al otro lado de la carretera, de que por aquí pudieran tener una vía de escape para, En caso en de... caso de y en tiempos convulsos, pues Sí. escapar. Aquello de que las religiones convivieron en Al-Ándalus en paz y armonía es un poquillo sustentable también. Habría de todo, ¿no? Bueno, podían vivir a cambio de pagar tributo. Es como todo. Si tú pagas, te respetamos, ¿no? Tu creencia. Y eso es lo que hubo, sobre todo en época andalusí. En otras ciudades, pues quizá hubo más armonía, pero en ambientes rurales la convivencia sería bastante complicada. Esto tiene pinta de ser un monasterio suburbano, en la periferia de lo que es Coín. Sí. Coín, digamos que su centro neurálgico sería Santa María San Juan, que es donde estaba la mezquita y donde estaba la fortaleza. Y esto, como vemos, está un poquito apartado de aquello, ¿no? Estaría extramuros en el arrabal prácticamente, ¿verdad? Y destacarte también de aquí una cosa muy curiosa, que es, aparte de que pudo tener lo que es la cubierta vegetal y un falso techo, la bóveda rampante quizás no se vería por aquel entonces, sí que tenemos aquí también otro arco de herradura Sí. de acceso a lo que es el interior de de este espacio, ¿no? Don Francisco, ¿dónde nos encontramos exactamente? ¿En qué parte Bueno, del ahora mismo conjunto? estamos ya fuera de lo que es el conjunto de las tres naves principales, Ajá. estamos en uno de los laterales y esta cueva, por la funcionalidad que pudo tener, es accesoria y de servicio común al margen de lo que es el conjunto principal, ¿no? Sí. Pudo ser habitación monástica o vete tú a saber, no está muy clara tampoco la funcionalidad que pudo tener. Sí destacar que es una cueva con planta de L, es la única que tiene este tipo de planta, y de que eso le impide una buena y óptima Ventilación. ventilación y sobre todo iluminación. Vemos que es una cueva bastante oscura. Aquí sí se notan algunos mechinales en lo que es el interior, Sí. que debieron servir bien para poner repisitas para el sistema de iluminación artificial que hemos comentado antes. También destacar aquí que tenemos una pequeña hendidura vertical que quizás sirvió también para instalar algún tipo de cancel que impidiera lo que es el acceso y el ingreso a lo que es el conjunto. Y separaría, dividiría la Y distancia, esta ¿verdad? cueva, bueno, pues tiene una profundidad, tiene dos tramos y este es el tramo en L y la verdad es que es bastante espaciosa y es un espacio habitable. Vemos que termina justo aquí, ¿verdad? Yo me vas a permitir porque yo soy curioso y tengo que tocar siempre la parte final. Hasta aquí llegaría. Es bastante profunda, Sí. tiene bastante capacidad y es perfectamente habitable, no es de almacenamiento. Sí, dentro de ese cenobio que había ese, pues sería a lo mejor, como estás diciendo, probablemente dependencia de alguno de los De servicio de o servicio o bien de habitación dependencia. monástica. Nos dirigimos ya entonces a la última de las cuevas, ¿no, Paco? Nos queda la última del conjunto. Es también una cueva accesoria del conjunto principal y además es la más pequeñita que tenemos. Es justo esta, Es ¿verdad? justo esta. De esta cuevecita, destacar pues también que su funcionalidad debió servir de manera accesoria como espacio de habitación monástica probablemente. Y destacar sobre todo también que tiene un orificio circular que se dirige hacia arriba, Otro probablemente respiradero del o sistema, ventilador, ¿no? también parte del sistema de ventilación, salen prácticamente a lo que es la Cuesta de los Almendrillos, la calle La Cruz. La planta de esta cavidad es muy curiosa porque tiene cierta forma trapezoidal, se va abriendo. A medida que avanzamos, más anchura va adquiriendo. Y justo al lado de esta cuevecita tenemos aquí lo que fue una antigua calera, que es esta zona de aquí. Sí. Puede que fuera también una de las cuevecitas pertenecientes al conjunto. Su última funcionalidad pues fue la de calera y quedan todavía ahí los restos de lo que era el pozo de la calera, ¿no? Y justo pues lo que hemos comentado antes, pues que tenemos aquí un trozo de lienzo de muralla bastante consistente, con bastante envergadura, con sillares de travertino, que con toda seguridad fueron parte del conjunto y probablemente del recinto que cerraba
lo que es el cenobio, ¿no? Y curioso también la disposición de esas sillas de esos sillares, ¿verdad, Paco? La sí. estructura de esos sillares, ¿no? Que decía que se llamaba de soga y de, lo diré, y tizón. Y tizón, soga y tizón, que es. Esa manera de construir es típica, ¿no?, de época califal. No obstante, esto estamos hablando de que su origen es en época emiral, probablemente anterior. es un poco anterior. No obstante, llega hasta principios del califato, también con toda seguridad. Y el tizón no es más que los sillares puestos en forma de cañón, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eso le da una consistencia y una envergadura a lo que es. A lo que es ya el cantillo, que es como conocemos nosotros los sillares, como el cantillo. Le da encima más consistencia, ¿verdad? Bastante más. Solo podemos apreciar dos o tres que existen a sí. tizón. Los demás, los de abajo y los de arriba, están a soga. Pero presumimos que el desarrollo de esa muralla sería soga y tizón, probablemente con toda seguridad, claro. ¿no? Destacar también aquí la situación de los contrafuertes que delimitan un poco, quizás, Paco, la importancia de cada una de las dependencias. Eso es curioso, porque en la actualidad no se aprecia muy bien, pero sí que existen dos contrafuertes que flanquean el acceso a la cueva central, que es sí. la de principal ingreso a lo que es el conjunto, y además tenemos otros dos contrafuertes, o espolones, son contrafuertes simulados, claro. que marcan las tres cuevas principales. En concreto, si quiere, pues los podemos señalar, los podemos sí. marcar. Aquí tenemos uno de los contrafuertes y después los contrafuertes de la entrada principal. Aquí tenemos uno, que justo es lateral del inicio de la iglesia, este, y este hace pareja con aquel que vemos allí, que está ya quizás más difuminado, ¿no? Que está menos perceptible, el que tiene el pilar justo enfrente, y esos dos pilares, pues, digamos, sitúan la parte central. Flanqueaban lo que es el acceso principal al conjunto, ¿no? Bueno, destacar, Juan, que estos contrafuertes son simulados, es decir, su función no es la de contrarrestar los empujes de la claro. fachada, es simplemente una solución estética, ¿no? Sí. Tenemos ese juego de contrafuertes que al día de hoy pues están muy deteriorados y no se puede apreciar muy bien, sobre todo también por las edificaciones y demás, que algún día se podrán ver con mayor nitidez, ¿no?, de lo que lo vemos hoy. Ahí ese algún día me deja a mí un poco la incertidumbre. Don Francisco, hemos conocido ya, señores, han conocido ustedes y señoras, el conjunto rupestre, ya hablo con propiedad, te das cuenta cómo se aprende contigo. ¿Han conocido ustedes el conjunto rupestre de Coín? Ahora la pregunta es, ¿tan importante de verdad, Paco, es este conjunto de cuevas excavadas en la roca? De ahí la denominación de rupestre. Yo qué sé, ¿no hay en Coín nada más importante? Vuelvo a repetir esa pregunta que te hacía al principio. ¿Por qué es tan importante este conjunto? En un primer momento ya dijimos que tiene bastante antigüedad, 1000 años de historia, una historia muy curiosa, que es la de los cristianos sí. de Al-Ándalus conviviendo bajo dominio musulmán. Está muy relacionado con el origen y la fundación de Coín, datan prácticamente de la misma fecha. Y destacar también, pues bueno, que como objeto de estudio, sinceramente, cualquier monumento de Coín sí. no interesa más allá de la cruz de Río Cueva, para que nos entendamos. Es decir, interesan Coín, no fuera. En cambio, este conjunto monumental interesa en Portugal, interesa en el resto de la península, interesa en Italia, interesa en Francia, Holanda. Es decir, como objeto de estudio para especialistas y medievalistas, sí. es algo único. No se conservan muchos ejemplares de centros religiosos como este, y menos con las dimensiones que tenemos este, aquí. Y cuando dice eso es porque hay gente que evidentemente está investigando sobre el mismo y está con esta referencia de investigando sobre el mismo, ¿verdad? Gente del extranjero, sí, sí. que le interesa como objeto de estudio este tipo de centro religioso que se desarrolló en Al-Ándalus en aquella época, ¿no? ¿Esto puede ser un reclamo turístico de primera magnitud para Coín? Para mí, a nivel científico, a nivel de bien cultural y como recurso turístico, no existe otra cosa de mayor importancia. La pregunta del millón, amigo, ¿de quién depende? La protección de la Junta de Andalucía, que desde el año 95 hacia atrás tiene un expediente que no logra culminar. Necesita una figura de protección y esa es la única que se lo puede dar, es cultura. Cultura, estamos hablando, Junta de Andalucía. Uh-huh. Cuestión distinta es la adquisición municipal en un futuro de lo que es el conjunto, ¿no? Pero la adquisición municipal tampoco le garantiza la protección. La protección la garantiza una figura concreta de protección establecida por la ley, y esa figura de protección es bien de interés cultural y no logra culminar el expediente. Han pasado más de una década y nadie hace por ponerle fin, para bien o para mal. Si no es un bien de interés cultural, que se diga, pero que se diga no. No que se deje en un cajón cogiendo polvo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en Alozaina, la casa del monaguillo o del sacristán, como la sí. quiera llamar, es bien de interés cultural.
y no tienen ni interés ni cultura. Es decir, como de todas maneras, supongo que también esa adquisición municipal sería un paso en adelante también para, bueno, pues registrarlo más como el patrimonio particular, ¿verdad? Que para la figura de protección, para el disfrute de los coineños, ¿no? Y mientras tanto podemos suplir con recursos públicos, como la televisión pública, el intentar mostrar lo que es esto que tenemos aquí, que tenemos un tesorito, tenemos una joyita aquí, intentar mostrarla al ciudadano, ¿no? Al coineño, que no puede visitarla. Lo que le gusta a don Francisco decir la palabra joyita, pues una más de las que tenemos aquí. Este ha sido el último programa de esta temporada en Lo Más de Coín. Esperamos y deseamos que, por supuesto, todos los que hemos hecho hayan sido de su agrado. Y esperamos y deseamos tenerle a don Francisco para la próxima temporada, porque queda mucho más que mostrar de Coín, ¿no? Muchísimo más, yo estoy a disposición. Pues agradecido como siempre un año más. Muchas gracias, señoras y señores, por su atención.